El departamento de Piura está ubicado en el norte del Perú. Tiene una población de más de 1,5 millones de habitantes. En la ciudad de Piura, capital del departamento, se concentra la mayor parte de la población, que vive principalmente en las zonas rurales y urbano-marginales, donde casi la mitad de sus habitantes vive en situación de pobreza. Dos de las zonas que presentan los más bajos índices de desarrollo humano de la ciudad de Piura son el Medio Piura, perteneciente a la zona rural, y los Algarrobos, ubicado en la zona urbano marginal. El Medio Piura abarca 14 caseríos de la margen derecha del río Piura, en donde un 90% de las viviendas no cuenta con servicio domiciliario de agua potable, y el 70% de ellas no tiene servicios higiénicos. Además, una buena parte de la población utiliza el río como fuente de abastecimiento de agua. La población en su mayoría se dedica a las actividades agrícolas de subsistencia. Por otra parte, el 38% de la población en edad de trabajar se encuentra desocupada. La zona urbano marginal, Los Algarrobos, está ubicada en el sector noreste de la ciudad de Piura y la conforman 18 asentamientos humanos. La mayoría de las viviendas carece de servicios básicos como agua potable, desagüe y energía eléctrica. Este conjunto de necesidades insatisfechas refleja la situación de pobreza extrema en esta zona. Su población económicamente activa se dedica a la venta ambulante de productos de poco valor y el 34% está desocupada. La difícil situación económica de estas dos zonas se refleja sobre todo en el ámbito de la salud, siendo el grupo social materno-infantil el más vulnerable y el que presenta las tasas de morbilidad y mortalidad más altas de la población. La desnutrición infantil y la muerte materna son problemas que afrontan miles de familias en estas dos zonas. Desde 1989, la Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria, ADEU, y el Centro Universitario de Medicina Preventiva, CUM, de la Universidad de Piura, realizan actividades de atención primaria de salud en estas dos zonas aledañas al campus de la universidad. Para el desarrollo de estas actividades, en 1992 se construyeron 10 puestos de salud de material noble en la zona rural del Medio Piura, que cuentan con equipamiento básico para su funcionamiento. Esto fue posible gracias a la gestión de ADEU y la Universidad de Piura y al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y del Fondo de Compensación para el Desarrollo Social, FONCODES, del Ministerio de la Mujer del Perú. Desde 1991 existe un convenio para la gestión compartida de estos puestos de salud, suscrito entre la Universidad de Piura y el Ministerio de Salud, MINSA, y actualizado en el mes de junio de 2009. Así, con el apoyo del Ministerio de Salud y el aporte directo de la Universidad de Piura, se ha dotado a estos centros con personal médico y auxiliar dentro del marco de un programa denominado Atención Primaria de Salud en la zona rural del Medio Piura y en la zona urbano marginal del asentamiento humano Los Algarrobos. Conviene señalar que este programa brinda atención primaria de salud, pues no tiene los medios suficientes ni está en capacidad de atender los casos más complejos que requieren de un mayor nivel de atención, lo que afecta duramente a la población de esta zona. Los pobladores del Medio Piura ven agravada su situación por la falta de carreteras adecuadas y el escaso transporte público existente, lo que, unido a la gran dispersión demográfica de la zona, dificulta su acceso a los puestos de salud. Además, los hospitales existentes no logran cubrir la demanda de la población no asegurada, como en el caso del único hospital de nivel 1 del Ministerio de Salud,
Hospital Santa Rosa, recientemente inaugurado, y los dos hospitales de la Seguridad Social existentes en la provincia de Piura, destinados mayoritariamente a personas que cuentan con un trabajo estable y que por tanto reciben todos los beneficios sociales correspondientes. La Asociación para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria, ADEU, y el CUN de la Universidad de Piura, esta vez con el cofinanciamiento del Ayuntamiento de Valencia y de la Fundación Mainel, vienen ejecutando el proyecto Implementación de un Programa de Promoción y Atención Integral de Salud para Mujeres de Zonas Rurales de Piura, orientado a contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna en el medio Piura. Este proyecto prioriza la prevención primaria de salud y trabaja tres subprogramas. El primero previene los embarazos en adolescentes a través de actividades de educación sexual, dirigidas principalmente a los adolescentes, pero también a los profesores de colegios y los padres de familia. El segundo es el de atención prenatal para mujeres embarazadas de zonas rurales y urbano marginales, y su fin primordial es establecer el nivel de riesgo en cada caso para atenderlo adecuadamente o derivarlo a otro centro hospitalario. El tercer subprograma está centrado en la prevención de cáncer de mama y cuello uterino, facilitando el acceso a métodos eficaces de detección de cáncer en estado inicial para lograr una mejor calidad de vida y un menor perjuicio económico para las familias en situación de pobreza y extrema pobreza. El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son las dos principales causas de mortalidad en las mujeres en nuestro país. En las zonas de extrema pobreza y de escasos recursos económicos, las mujeres tienen muy poca posibilidad de acceder a métodos de diagnóstico precoz de estas enfermedades. Generalmente llegan a la consulta médica con las enfermedades en estadio avanzado, con muy poca posibilidad de sobrevida, con muy poca posibilidad de curación. Gracias al Ayuntamiento de Valencia y a la Fundación Mainel, hemos podido adquirir dos equipos muy importantes para el diagnóstico precoz de estas enfermedades. En este caso, el mamógrafo es un mamógrafo de muy alta resolución y que permite un diagnóstico adecuado para el cáncer de mama en las mujeres que presentan riesgos de tenerlo o que por su edad ya necesitan un screening. Normalmente el acceso a este tipo de estudio es costoso, hay muy pocos centros en la ciudad y el adquirir este equipo nos ha permitido hacer todo un screening hasta ahora de muchísimas pacientes con antecedentes de cáncer de mama en la familia o con la presencia de algún problema en mama actualmente. Al igual que el mamógrafo que vimos hace un momento, el proyecto Atención Integral de Salud de la Mujer en las Zonas Rurales y Urbanos Marginales de Piura, financiado por el Ayuntamiento de Valencia y gestionado por la Fundación Mainel, también nos ha permitido contar con este equipo, que es un colposcopio. El colposcopio se utiliza muchísimo como medio auxiliar en el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino se diagnostica fundamentalmente con dos estudios. Primero, el Papanicolaou y segundo, la colposcopia. El Papanicolaou sí está al acceso de todas las mujeres de las zonas de escasos recursos, pero la colposcopia no. Es más, en este momento en toda la ciudad no existe un equipo que pertenezca al Ministerio de Salud y que pueda permitirles a estas mujeres recibir un diagnóstico precoz de una enfermedad tan seria y tan grave como es el cáncer del cuello uterino. A nivel de los 14 caseríos y de Ejido del Norte hasta Olivares, que es San Fernando, contamos con 110 gestantes, de las cuales son 34 gestantes adolescentes, que son las gestantes de mayor riesgo, por las cuales hay que controlarlas con mucho más cuidado y hacerles sus respectivas visitas para que tengan un embarazo feliz. Mayormente acuden y las que no acuden son las que salgo a hacer visitas, que por razones de traslado, por lejanía, en el caso por ejemplo de la TEA, que es más dificultoso para ellos irse hasta La Palma, son las que suelen no acudir a sus controles,
o alguna de ellas también porque tienen varios hijitos, el esposo pues se va a su chacra, no hay nadie con quien dejarlos, también son las que tengo mayor dificultad. Nosotros juntos con las técnicas y promotoras acudimos justamente a hacerles sus visitas domiciliarias, encontrándolas pues en sus casas y recalcando nuevamente de la importancia de sus controles y tratarlas, ¿no?, de que ellas también por su cuenta acudan. Sus controles consisten en identificar los signos de alarma, es decir, tratar de ver qué gestantes son de alto riesgo y qué gestantes son de bajo riesgo. Tratarlas a las de alto riesgo mayormente que acudan con mucho más frecuencia a la posta. Tratarles de hablarles sobre orientación y consejería sobre nutrición, acerca de la importancia de la higiene. También a tratar de que acudan a sus controles al mes, luego a los 15 días a partir del segundo trimestre y a partir del tercero a la semana. A nivel de los caseríos del Medio Piura sí contamos con gestantes en riesgo. Algunas de ellas son cesáreas anteriores, otras son por estrechez pélvica y también hay pues no macrosomías fetales, ¿no? Y muchos pues que reinciden las infecciones de vías urinarias aquí en a nivel de los puestos. Okay. Cuando están a punto de dar a luz, con ayuda del médico tratamos de ver cuáles son pacientes pues que son para referencias. Mayormente, como les decía, las cesáreas anteriores, de hecho, de que las mandamos al Hospital Santa Rosa. A los partos normales se les manda al Centro de Salud de los Algarrobos. Y si son algunas infecciones tratadas, el mismo médico de los puestos del Medio Piura las trata, las pacientes. Bueno, le estoy dando gracias a Dios y a los médicos y a todas las que trabajan aquí en la Universidad de Piura por darnos esta oportunidad de venirnos a sacar el Papa Nicolau y las mamografías, que a veces nosotros no tenemos dinero para sacarnos así por fuera, y nos han dado esta oportunidad de venirnos a sacar aquí, y nos estamos muy agradecidas. Muchas gracias. Yo, como presidenta del caserío Cerezal, le agradezco a los doctores de la Universidad de Piura por darnos esta oportunidad de hacernos el Papa Nicolau y la mamografía, ya que nosotros no contamos con nuestro dinero para hacernos ese examen, y muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradezco a Dios por habernos dado esta oportunidad y a los doctores de aquí de la Universidad de Piura por habernos apoyado en esta campaña con la gente del campo más humilde. Gracias. Este proyecto potencia y complementa las actividades de atención primaria de salud que se realizan desde hace más de 15 años en los puestos de salud del Medio Piura y en el Centro Materno Infantil en Construcción, donde se atenderán los casos de mayor complejidad, con el objetivo de reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materno-infantil en las zonas de intervención, con una atención en las especialidades de obstetricia y ginecología.